Hola, mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy para ustedes tengo un video explicándole a ustedes y enseñándole a ustedes cómo protegerse espiritualmente en su trabajo. Esas personas que trabajan en hospitales, personas que trabajan en esos lugares donde hay mucho chisme, mucha tiranía, mucha envidia, pisar al otro para subir o quitarle su puesto, o simplemente donde hay bastante energía y si usted es sensitivo, está recogiendo toda esta energía negativa. Yo le voy a enseñar unas formas de cómo ustedes pueden protegerse en su trabajo. De lo primero que le voy a hablar hoy es cómo protegerse con cristales. Aquí yo tengo 4 pulsas que son muy buenas para protección espiritual, para rechazar malas energías. La primera es la amatista. Estas pulsas las pueden conseguir en mi página evespiritualhealer.com. La amatista es muy buena para rechazar las malas energías, para limpiar nuestra aura, pero al mismo tiempo también nos ayuda a desarrollar nuestras habilidades psíquicas. Aquí también le tengo la labradorita, me parece que se dice en español, labradorite. Es una piedra que la usan mucho los chamanes en anillo, en pulsa, en la muñeca izquierda, porque las pulsas de protección se usan en la muñeca izquierda. Esta labradorita es muy buena para rechazar también y purificar el aura. Lo que hace es transmutar las energías negativas y convertirla en energía positiva. Es muy buena para atraer los espíritus elevados de luz. Es una pulsa que yo la uso cuando voy a trabajar, cuando voy a hacer limpieza, cuando voy a consultar. Esta es la labradorita. Espero que la puedan ver bastante claro. Esta es otra piedra que tiene mucha potencia de protección. Es muy buena y es la obsidian negra. Esta viene con ojo de tigre, que es también el ojo de tigre, sirve también como protección espiritual. La obsidian, el efecto de la obsidian que causa en nuestra aura es también rechazar, limpiar nuestra aura constantemente, cualquier brujería, cualquier mala energía que nos tiren, la obsidian la coge, la absorbe y la devuelve a la persona que la tiró. Si le han echado mal de ojo, si le tiran mal de ojo o cualquier maldición, esta es la pulsa que usted debe cargar siempre. Yo siempre tengo la mía y me la pongo, o sea, cuando voy a salir, cuando voy a trabajar, y a veces hasta estando en la casa la tengo puesta. Esta es la misma obsidian, pero esta se le llama la snowflake obsidian porque tiene unas pintitas blancas y tiene el mismo efecto de protegernos y limpiar nuestra aura. La obsidian, estas 4 pulsas son muy buenas para limpiar nuestra aura y protegernos. La obsidian y la labradorita son las más fuertes para protegernos de malas energías. Y es bueno que usted tenga una y la carguen. Se la pongan todos los días, la carguen en su trabajo. Andan con su pulsa. Lo bueno es que, como yo digo siempre, que si usted tiene algo, alguna reliquia de protección, que nadie se la toque. Por si acaso desean saber, este es un ojito que también sirve en contra de la envidia, de protección. Yo todos mis amuletos acostumbro a purificarlo, bendecirlo y ponerle mi propia energía protectora. Si usted quiere ordenar algo, yo con mucho gusto, sin costo alguno, yo se la bendigo, se la envío ya santiguada. También es muy bueno el cordoncito rojo. El mío no lo tengo puesto ahora mismo, pero el cordoncito rojo que se usa para rechazar también y proteger de malas energías. Otro amuleto que es muy bueno cargarlo consigo, también en cualquier pulsa o en cualquier cadena, o ponérselo en su trabajo, es la medalla de San Benito. No sé si la pueden ver porque está en la bolsita plástica. La medalla de San Benito, detrás tiene la cruz, que es para rechazar cualquier espíritu oscuro. Estas son buenas para los niños y para personas que no quieren cargar cosas que nadie se lo vea. Es buena que la pueden cargar en su cartera o ponerla en cualquier pulsa
o en cualquier bolsillo, es muy fácil de llevar encima porque es pequeña. Y si a ustedes no les gustan, que vean lo que ustedes tienen, y especialmente esas personas que trabajan en hospitales, pueden cargarla consigo. Esta es la medalla de San Benito, que es muy buena para protegerlo en su trabajo. Otra cosa, siempre es bueno cargar con uno, si ustedes trabajan en una oficina, su botella, esta es preparada por mí, este es un alcoholado, para despojarse. A veces uno se encuentra con personas y absorbe la mala energía y uno dice, ay Dios mío, esta persona me dejó cargada, me siento el cuello pesado, porque ahí inmediatamente es que uno lo siente, en el cuello. Me dejó incómoda, me dejó intranquilo, y se me pararon todos los pelos cuando me acerqué a ella. Es bueno tener su botella. Esto ustedes pueden vaciarlo en un frasquito más pequeño o tenerlo en su oficina, si tienen su oficina privada, y limpiarse con esto. Esta preparación me la reveló mi negra y yo la embotellé. Aquí está. Con esto ustedes se echan solo un poquito. Esto le va a durar muchísimo porque solo se echan... Solo tienen que usar un poquito en sus manos, coger en la frente, porque a veces cuando uno se enfrenta o se encuentra con energía negativa, uno de una vez le da un dolor de cabeza y en el cuello. Entonces se limpia así, va al baño con su poquito y se despoja, sacude. Siempre esa energía se la pasa en los brazos. No tiene que empoparse. Con un poquitito que se unte es suficiente. Y ustedes van a ver que se sienten de una vez mejor en las piernas, en todos los lados. Y donde se sienta más pesada, ahí ustedes se limpian. Esta fricción la voy a tener yo en mi página, por si desean comprarla. Va a estar en mi página en venta. Otra cosa muy importante, cuando ustedes lleguen de su trabajo a su casa, límpiense. Porque es que uno recoge toda esa mala energía de la calle. Si usted llegó de su trabajo, como le digo, esas personas que trabajan en hospitales, mi hermana trabaja en un hospital, yo siempre le estoy diciendo, límpiate cuando llegue a la casa. Cuando vayas para el trabajo, te despojas con tu cascarilla y tu colonia o agua florida. Pero cuando llegues de trabajo, para que no traigas esa mala energía, esa carga, se limpian. ¿Y cómo limpiarse? Para las personas que no conocen las cascarillas, esta es la cascarilla. Que es hecha de cáscara de huevo molida. Ustedes no la pueden hacer ustedes mismos, porque esto lleva rezos, oraciones. Es preferible comprarla ya hecha. Es más fácil. Usted con su poquito de cascarilla, su agua florida o colonia 1800, igual como la fricción, limpiarse. La única diferencia es que la fricción, el alcoholado que yo vendo, es a base de hierbas. Pero también es bueno, y como no quieren tal vez andar con una cascarilla encima y su frasco de agua florida, entonces anda con su fricción, la echa en un frasquito pequeño o una botellita esa de spray y se despojan. Porque le digo, a veces uno se encuentra con personas que están bastante cargados y no todo el mundo se limpia. Otra cosa que deben de hacer cuando lleguen a su casa, siempre tengan su jabón de ruda. Se bañan inmediatamente, no den vuelta. Desde que lleguen a su casa, quítense esa ropa que está cargada de esa energía del día y báñense con su jabón de ruda. Se despojan, se baña con su jabón de ruda. Cogen su bañito con agua de arroz, que yo le enseñé a prepararlo. Se lo echan y ustedes van a ver lo bien que se sienten, porque dejan la carga del día y del trabajo, la dejan afuera. Y así pueden dormir más tranquilos. No se acuesten sin bañarse, porque se van a levantar más pesados, más cansados y con toda esa energía encima. Otra cosa que siempre aconsejo es la safetida. Yo sé que el olor no es muy agradable. El olor de la safetida no es muy agradable, pero es bueno tenerlo. Porque solo una gotita de esto en agua, y ustedes se lo echan cuando llegan de su trabajo, que se bañan, cogen, preparan su, tienen su bowl, simplemente para sus baños espirituales, 9 gotitas de safetida, le echan al agua, y después que se bañan, se lo echan por encima. Sé, como le digo, que el olor no es muy agradable, pero espanta a los muertos y espanta la mala energía. Otra cosa que no debe faltar, su sage, para andar con él en su cartera. Si usted va en el carro a su trabajo, siempre tenga este sage pequeñito, que es muy bueno tenerlo, este de cartera.
usted lo tiene y donde guarda los documentos en su carro, ahí lo tiene, lo prende en su carro. Yo ando con el mío, yo ando con una botánica en mi carro. Es con una botánica, yo tengo de todo, mi frasco de despojarme, ando con mi sage y ahí me limpio. Yo ando con una de botella preparada, que eso es increíble, y se despoja. Y así también despoja su carro, si usted le da un ride a alguien, si usted lleva personas en su carro, o si siempre está montando personas, despoje su carro con sage, siempre límpielo. Y de la misma fricción, del mismo colado, puede rociar un poquito en su carro, por si hay cualquier energía negativa. Otra cosa es la mata de aloe o de sábila. Tenga su matita, eso sí tiene su oficina. O también la puede llevar y hacer que lujo y le pone su cintita roja que se la regalaron y usted la pone ahí para que absorba cualquier energía negativa alrededor suyo. La mata de ruda es muy buena tener en su oficina también para que rechace todo lo negativo y absorba lo malo. También ustedes pueden comprar su ruda, que también la tengo. Para esas personas que no la consiguen, la tengo en mi página. Comprar su ruda, la ponen a hervir y se dan su baño. Acostúmbrense a darse su baño, porque el aura no se ve. Y uno solo la siente cuando está demasiado ya cargado. Que uno se siente ese peso en el hombro, los dolores de cabeza, y la incomodidad, el mal humor. Todo esto viene cuando uno está demasiado cargado. Otra forma también que pueden usar para protegerse en su trabajo es, esto es para la persona que tiene en su oficina, un vasito de agua con alcanfor. No lo tienen que necesariamente tener a la vista. Y si lo tienen a la vista y alguien le pregunta, usted dice, no, eso es para matar los virus que hay en el aire. Yo no acostumbro a darle mucha explicación a las personas lo que tengo, porque yo tengo mi creencia. Y como a mí me da par de cuatro lo que vean y tener mis cosas, y trabajan ustedes en algunos sitios y hay personas curiosas, yo lo comprendo. Ustedes dicen, ese vasito de agua con alcanfor es para matar los microbios y los virus. Pero en realidad es para protegerse. Aquí le dejo con todas las indicaciones de cómo protegerse en su trabajo. También pueden coger una cinta roja. Hay cordones que yo lo preparo, cordones de protección, que es para ponérselo en su cintura. Usted se lo amarra debajo de la ropa y siempre anda con eso, que yo los preparo mucho para la mujer embarazada. Hay diferentes formas de prepararlo. Yo lo preparo para la mujer embarazada, para protegerse durante el embarazo, durante los 9 meses. Pero hay otra forma de prepararlo, para uno ponérselo debajo de la ropa y anda con su cordón amarrado. Si eso se le cae o se le rompe, que bien amarradito, es muy difícil que se rompa y alguna mala energía absorbió. Pero al romperse o desaparecerse, queda todo disuelto. Espero que estos consejos que yo le he dado hoy, de cómo protegerse en su trabajo, en el día a día, lo hayan disfrutado. Si les gustó, no se le olviden darme un like, compartir y suscribirse a mi canal. Dios me lo bendiga y luz y progreso para todos.